gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Healthy Texas. Y es bien sabido que durante el calor se puede contaminar el pollo, la carne, nuestras verduras. Así que es muy importante tener una higiene excesiva, lavarse la mano, las manitas, las dos, antes de tocar los alimentos, separar la verdura y no utilizar los mismos cuchillos. Así que a continuación tenemos estos buenos tips o recomendaciones para que nuestra comida nunca se contamine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carolina Vela. El día de hoy me encuentro en la cocina de nuestra amiga Tania, quien nos ha dado la bienvenida porque les tenemos unos consejos de seguridad muy importantes para que usted aplique en su cocina al momento de preparar comidas, al momento de tener esos alimentos en casa, que hay que tener mucho cuidado. Y yo sé que, Tania, para ti y tu familia es muy importante porque tú que cocinas, pues quieres saber qué es lo que debes de hacer y cómo hacerlo de manera correcta. Claro que sí. Primeramente, bienvenida Carolina Inspector, bienvenidos a su casa. Es un placer que estén aquí y conocer de primera mano todos los tips que tienen para cuidar a mi familia en casa. Bueno, Tania, pues también nos acompaña Kersel, quien es inspector, y nuestros amigos de Metro Health se encargan de inspeccionar todos los restaurantes de la ciudad que tienen ciertas regulaciones y puntos en los que ustedes se fijan para que ellos puedan, pues, vender este alimento que consumimos sin que nos afecte. Correcto. Un placer estar con ustedes. Estoy aquí para darles ciertos consejos a las personas para preparar la comida en sus casas para que mantengan a sus familias saludables. Como si fueran de los restaurantes, pero lo podemos hacer en casa. Correcto. Algo más sencillo. Sí, un poquito más sencillo. Y bueno, díganos cuáles son algunos de ellos, porque hasta lo más básico es importante que lo apliquemos. Para empezar, el primer consejo es de que lavarse las manos antes de preparar los alimentos, porque todos sabemos que todo agarramos con las manos y las manos contienen bacterias. Entonces, si no se lavan las manos, pueden transferir la bacteria a su comida y enfermar a las personas. Lo segundo es que tengan tablas separadas para los diferentes tipos de comida, una para las frutas y vegetales y otra para las carnes. ¿Y esto por qué? ¿Por qué debemos de tener dos tablas para cortar? Porque la carne por lo general se va a cocinar y las verduras a veces no se cocinan y la bacteria de la verdura puede enfermar a las personas. Inspector, algo que no nos ha dicho, pero que sé que también es importante, con el cuchillo que cortamos la carne ya no podemos usarlo, ¿verdad? Correcto. Es preferible usar cuchillos separados o lavar el cuchillo antes de utilizarlo una comida a otra. Algo con lo que a lo mejor, Tania, yo no sé si tú has tenido esta duda como yo, pero al momento de moverle la temperatura al refrigerador, ¿esto es algo que debemos de tomar en cuenta? Es muy importante mantener la temperatura en el refrigerador. La temperatura fría es de 41 grados o menos Fahrenheit y para congelada es 0 grados o menos. Y eso es para que mantener la comida que esté bien y no se eche a perder. ¿Y como cuántos días deberíamos de tener la comida refrigerada si no la pasamos al congelador? Por lo general se recomiendan 7 días o menos refrigerada. Y congelada puede durar más tiempo siempre y cuando esté manteniendo la temperatura. Nosotras que compramos el pollo, Tania, y luego a lo mejor nos sobra, ya sabes que no puedes tenerla más de una semana. Sí, fíjate que es algo que yo no sabía. Bueno, pues importantísimo, porque la verdad yo tampoco. Y luego a veces lo pasamos al congelador y luego al refri. Hay que tomar cuidado. Correcto. La otra cosa es que tienen que tener un termómetro para checar las temperaturas de las comidas. Uno para el refrigerador para ver que esté trabajando bien y otro para las comidas para checar las temperaturas de cocimiento. Por lo general recomendamos un termómetro que sea de largo para poder checar la temperatura de la comida. Y yo siempre me preguntaba, ¿y para qué es esto? ¿Para qué sirven estos termómetros? ¿Qué voy a hacer con ellos en casa? Pues bueno, muy importante mantener a toda su familia saludable para que nada se nos eche a perder y que podamos aprovechar de toda esta comida y, por supuesto, a las que cocinan delicioso, pues que lo apliquen en casa. Y otra cosa importante, que a veces también tenemos productos tóxicos en la cocina, porque con ellos pues limpiamos después de que cocinamos, limpiamos las barras, las mesas, pero tengo entendido que tampoco deben de estar al alcance. Los productos químicos deben estar separados de la comida, nunca deben de estar donde se ponen los alimentos, se deben de guardar abajo, donde no haya comida guardada. Kersel, ¿exactamente dónde nos recomiendas? ¿Debajo del lavabo? Debajo del lavabo es un buen lugar para guardarlas, o separados en un gabinete separado. ¿Y estos son los mismos consejos que aplican en los restaurantes y lo que ustedes supervisan e inspeccionan? Sí, es muy parecido. Claro que en los restaurantes ya es un poquito más a fondo lo que tienen que hacer o no pueden hacer.
Tania, ¿cómo ves estos consejos? ¿Los aplicas tú? Sí, algunos sí los he aplicado, la verdad, desconozco ciertos, para ser honesta, pero es muy importante saber cada uno de los puntos para que mi familia esté muy, muy saludable. Inspector, muchísimas gracias, Tania, gracias por darnos la bienvenida aquí a tu casa. Y ya lo sabe, así como ella, mantenga usted a su familia saludable con estos consejos que nos subieron nuestros amigos de Metro Health. Bueno, muchísimas gracias a Carolina Vela. Y ahora otras recomendaciones que podríamos darles a ustedes es no comer ni mucho menos fumar mientras estamos cocinando. También si damos una probadita, esa cuchara, lavarla y no volverla a meter porque también podemos contaminar con nuestras bacterias toda la comida de nuestra familia. Así que esto es una buena recomendación. También usar un delantal y, por supuesto, tener una ropa bastante limpia. Y regresamos después de esta pausa con más información aquí en Healthy Texas.